Hey, qué pedo amigos de Sin Control, yo soy Kiki y en este nuevo video tutorial les voy a enseñar cómo hacer un cambio de armas para sus juegos de shooters. Y pues me imagino que también sirve para juegos de plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden hallarle algún uso diferente, pero bueno, vamos a comenzar. Yo ya tengo creado aquí los sprites de mi player, clásico player. Sprite de el player, o sea, disparando, como quien dice, cambiando de arma. Aquí está otro. Igual otro. Igual algún otro diferente, como por decir, si fueran armas, algo así. Y bueno, tenemos el sprite de la bala normal que va a disparar nuestro player. El sprite de otra bala diferente y otra bala diferente. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un objeto. Vamos a ponerle player. Vamos a elegir nuestro player y vamos a dar en adherir evento, step y step. Esto ya se lo saben. Y bueno, acordándoles, pásense por la página de kike.mex.tl y ahí encontrarán lo nuevo que es el Kike Steam, que nos estarán ayudando con los tutoriales. Bien, ya puse la velocidad, esto es algo simple, ya se lo sabían. Y bueno, vamos a dar en OK. Vamos a crear, para hacerlo más rápido, vamos a ponerle players, que aquí es donde van a ir nuestros players. Y bueno, vamos a arrastrarlo. Ok, para no hacer tanto alboroto. Bien, vamos al player, vamos a adherir evento, key press, letras, y vamos a seleccionar la letra con la que cambiará a nuestra arma diferente. Bien, yo voy a poner A, y aquí les voy a poner bueno, yo tengo estas librerías, que es el cambio de sprite. Eso lo trae el Game Maker por defecto, pero pues yo lo traigo más rápido aquí, así es que bueno. Bien, nuestro primero va a ser el enanito rojo y vamos a dar OK. Vamos a ir evento, key press, letras, pongo la S. Y así sucesivamente los sprites que vayan queriendo. El azul, el evento, key press, letras, la de. Y bueno, así ustedes hasta que lo completen y pueden ir agregando lo que son el agotamiento de balas, que puedan disparar o que no puedan disparar cuando tengan o no tengan balas. Y bueno, yo aquí ya terminé. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Lo que hemos logrado hasta ahora es lo siguiente. Vamos a irnos a crear el room. Vamos a poner a nuestro sprite y bueno, vamos a dar en play. Bien, lo que hemos logrado aquí es que nuestro sprite o nuestro player se mueva y al momento de presionar la A, cambie de sprite. Y eso va a hacer que dispare diferente. Al presionar la S, cambia de sprite. Al presionar la D, cambia de sprite. Al presionar la F, cambia de sprite. Y bueno, todos funcionan bien. Si pueden fijarse, voy cambiando y no hay ningún problema. Bueno, vamos ahora a hacer que dispare. Ahora, vamos a crear lo que son las balas de nuestro player. Creamos un grupo. Balas. Y bueno, ¿qué va a haber aquí? Que vamos a crear lo que son las balas, que van a salir diferente. Unas más lentas, otras más rápidas, otras más grandes, otras más chicas. Esto es lo que es el cambio de arma. Bueno, vamos a crear un objeto que va a ser nuestra bala normal. Vamos a poner el sprite de la bala normal. Vamos a abrir evento, step y step. Esto ya también ya se lo saben. Bien, vamos a agregar la bala morada. Vamos a poner la velocidad. Vamos a ponerle 15. El player, pues vamos a nuestro player. Inestabilidad, vamos a ponerle que no, para que se note la diferencia. Bueno, aquí ya me equivoqué. Vamos a cambiar el step. Como ya tengo bastantito que no hago esto, vamos a cambiarlo por cry. Ya no me acordaba, la verdad, lo siento. Y bueno, lo demás está igual, nada más será esta simple cosa. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con las demás balas. Vamos a crear otro objeto, vamos a poner bala 2 para no revolvernos. Bueno, hacer la bala azul, vamos a abrir evento, crear. Tenemos la bala morada, vamos a ponerle un 25. El player va a ser el mismo y vamos a ponerle que sí en la inestabilidad. Vamos a crear otra bala. La bala verde. Para bala 3.
Evento, crear. Esto va a ser lo mismo, esto no varía nada más que lo que ustedes le quieran poner. Vamos a ponerle 40. El player, inestabilidad, no. Vamos a crear la última bala que solo nos falta. Pueden crear cuantos cambios de balas quieran. No importa. Uy, ¿por qué le puse 5? Obvio que entre más tengan, pues más interesante va a ser su juego. Y ahorita van a ver lo siguiente, para que pueda su player disparar con diferentes armas. Sí, bien. Ya están las balas hechas. Ahora, nos vamos a ir al player. Vamos a adherir evento. Keyboard. Y bueno, yo quiero que dispare con mi tecla de space. Ok. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando yo presione el space y si está este sprint, no va a disparar. Pero cuando yo presione la A y apriete space, obvio, sin el A picado, o sea, no tengo que picarle más que una vez, le presiono space y va a disparar la bala normal. O dependiendo la bala que le vamos a poner a cada sprint. Bueno, vamos ahora a Pro Games. Bueno, yo se lo voy a dejar en otra librería. Yo lo tengo aquí porque pues ya lo tengo agregado a mis librerías. Bueno, vamos a ir a agregar el evento. Este es cambio de armas. Ocupa solamente 3 cambios. Miento, son 2 cambios. Lo voy a modificar ahí. Y debe ir en la tecla donde se va a disparar en el player. Bueno, aquí tenemos el menú muy simple. Y bueno, en sprint del arma vamos a poner el sprint que es el 1. Ahora, vamos a crear la bala, es el objeto que está aquí. Y como es el sprint 1 y es el que dispara normal, vamos a poner la bala normal. Para el arma 2, el sprint del arma 2, que sea la bala verde, vamos a poner la bala verde. Vamos a agregar otro. Estos se pueden agregar una infinidad. Claro que si no los usan, aquí deben de poner no sprint, las casillas que no van a usar, porque si no les va a ocasionar problemas. Bien, vamos a agregar los otros que nos faltan, que es el sprint 3 y es azul. El sprint, el último, que es rojo y que tiene la bala roja con gris. Bien, ahora ya terminamos lo que es el cambio de armas, así de simple y así de fácil. Bien, ahora vamos a ver lo que sucede. Si se fijan, yo aquí ya tengo mi sprint. Y bueno, si yo presiono el space, no pasa nada. Pero si yo presiono la A, cambia de sprint y voilà, ya dispara. Ahora vemos, ya dispara. Ahora, vamos a cambiar de, por decir, de arma. Vamos a presionar la letra S una vez solamente. Y si se fijan, ahí está el otro, A, S. Y ahora vamos a disparar y dispara diferente. Me regreso a la A, dispara la normal. Me regreso a la S y dispara. Igual con la D. Si se fijan, las municiones son, digo, las armas son diferentes. Ahí está. De la letra A a la D. De la letra A a la S. De la D a la S. De la A al F. Y si se fijan, ahí está la F con las balas más grandes y más potentes. Bien, amigos, esto fue todo. Yo soy Quique. Sigan viendo mis videos tutoriales. Recuerden visitar nuestra página quique.mex.tl. Y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un posible para você sentir y enxergar.